Dios mío, te doy gracias por la noche que pasó, el día que llega llena de alimento. Cuida a todos mis familiares, no me los desampares ni una hora ni un momento. Debo de llegar en ese día tan especial para pedirte con todo corazón y con toda mi alma y me des tu santa bendición para comenzar mi labor. Que sea la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, por lo tanto un día que va muchos clientes que en todo el año no van y están ausentes, entonces se presentan ese día y me hacen algún regalo. Buenos días. ¿Qué más? Buenos días. Ay, siempre vas al cementerio. ¿Cómo que? Le hacemos el rosario. Como va llegando como que era para estar pendiente. De 3 a 3 y media. Para mí el día de los difuntos es muy triste, porque o sea, yo no quisiera estar aquí y también pues como decía a mi compañera que está aquí al lado, yo también sé lo que ellas están sintiendo también por lo que yo estoy pasando. Eso es muy duro. ¿Te parece lo que uno venir con unas flores? Eso es horrible. Usted sabe que aquí es donde uno encuentra el silencio, porque todos duermen y descansan en la paz del Señor. Yo me llamo
Gladys Padilla Molina. Tengo 68 años y me he dedicado a esta gran labor porque a mí hace mucho tiempo se me fueron dos hijas. Y yo le pedí mucho a mi Dios que si mis hijas aparecían, yo me comprometía a hacerle rezo con amor y con fe a todas las almas. A la orden, el rezo. Con la muerte ha derramado su preciosa sangre, ha recibido tormento y muerte de cruz. Amén. Oh Virgen y Madre de Dios, por tu santa caridad el alma y tu siervo José Miguel, venimos a encomendar para que Dios lo saque de pena, lo lleve a descansar y descansa su alma en la paz del Señor. Virgen del Monte Carmelo, cúbralo con tu manto, llévalo al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Me he dedicado a rezar por 44 años aquí en este cementerio. Siempre ha sido aquí y aquí me conoce ya todo el personal. Regreso al Campo Santo. Este 2 de noviembre venimos a visitar lo más querido. A mi querido padre y a mi querido abuelito. Por ser el día de tu santo, aquí te traigo esta flor. Aquí te traigo esta oración. Para que así nos vivas recordando, ya que nos dejaste solo en este mundo, sin hallar ningún consuelo. Adiós, querido padre, adiós, querido abuelito, te despedimos para siempre. Hoy en el cielo Jesús te esperó, coronado de flores y de gloria, derramando bendiciones por todos los que dejaste en la tierra. Yo te despido, querido padre, querido abuelito, mas nunca, José Miguel, te volveremos a ver. Que Dios te tenga en tu santo reino y esta gran celebración nos des tu santa bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y con el dolor de su alma, sus queridos hijos y nietos lo despiden con un creen Dios Padre por el alivio y descanso de su alma. Doña, ¿va a mandar a rezar? Para mayor honra y gloria de Dios, digamos, Ave María Purísima,
la luz y gracia, siendo por los corazones y siendo así por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre. A mí me contratan porque soy muy conocido y tengo buenas amistades, buenos clientes. Hago los rosarios muy bonitos y le llega al difunto. El fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, yo me inspiro a que primero que todo me tomo unos tragos de aguardiente y me hace recordar a un hermano que falleció hace años. Ay, mi padre querido, cuánta falta me hace recordándote el día de los fieles difuntos, te cuento. De tus hijos y nietos, para siempre te recordamos, Alberto Pérez Valdés. Sí, yo creo que es importante para que el alma del difunto descanse en paz. Ay, mi padre querido, cuánta falta me hace mi padre. Ay, mi padre querido, cuántas faltas me hace para siempre. Te has ido para siempre, ¿no? Recordándote hoy el día de los fieles difuntos. Delfina Jaspe, tengo 42 años. Me pidió que si algún día él llegaba a morir, que no lo fuera a abandonar. Que él me esperaba, que fuera, aunque fuera media horita, pero que él me esperaba. Yo camino por caminar, porque se llevó parte de mi vida. Yo salía a buscar él por las calles, por las partes donde él me llevaba, como que a tomar un jugo, donde me esperaba sacarme a pasear, yo lo buscaba a él. Ya lo último terminaba era en el cementerio, que me tenía que sacar la policía. Han venido a traerte lo mejor de tu vida, tus santas alimentaciones son nuestras grandes oraciones. El adorno de tu tumba será nuestra flor y las flores naturales para refrescar tu alma. Ellos han venido a cumplir contigo para que tú desde el cielo sigas derramando bendiciones por todo lo que dejas hoy de tu vida. Por tradición, costumbre que tenemos todavía nosotros, que parte de la gente se está perdiendo, pero es porque ahora hay muchas religiones y se está dejando toda esta costumbre que siempre hemos tenido, ¿no? Con parte de mi familia, nosotros somos de costumbre y siempre hemos tenido esta tradición de seguir conmemorando el Día de los Difuntos.
el ser querido de uno siempre ha sido muy especial y esto es una manera de no olvidarlo y que sigamos con la misma tradición de asistir al cementerio, de hacer los rosarios para que le llegue esa persona. O sea, es una forma de sentir de que uno no los olvida y uno siente paz, tranquilidad. Santísimo Rosario Gama, rezado, ofrecido a Carlos Augusto Rivera Parejo, para el Señor se sirva, sacarle la pena en que te lo lleve a descansar y descanse su alma en paz, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ay, mi padre querido, ay, mi padre Carlos Augusto Rivero Parejo, cuánto te recuerdo hoy el día de los muertos. Ay, mi padre querido, siempre te recordaremos por siempre. Concédele, Señor, descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de nuevo vio a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que me le haga buen provecho. Yo tengo 6 años y tenía ese terreno aquí donde mi esposo. Eso hace que lo sepultamos. En esos 6 años sí he faltado como que 6 meses es mucho para mí. Pero sí me da duro cuando no vengo. Me da mucho, muy duro me da. No duermo, lloro en la casa. Y hablo con él porque yo hablo con él. Y él sabe que cuando no vengo es porque yo estoy haciendo alguna diligencia, porque ahora mismo estoy en orden de mis hijos, lo que mis hijos me manden a hacer, los favores, los mandados que me toca hacer. O sea, yo cuando yo vengo entrando por aquí, yo siento como que esa alegría que vengo donde él. Y le digo, viejo, ya llegué, papito, aquí estoy, papi. Yo de lunes a domingo estoy aquí. Y hoy es un día común, la misma cosa como si estuviera yo viniera todos los días. Tiene que, no, porque hoy es el día de los difuntos, yo me voy para allá, ¿no? No, que un arreglo, que esto, ¿no? El día, o sea, este mes lo voy a arreglar, el 21 de noviembre, que cumple año de nacido. Ahí sí lo voy a poner bonito. Pero hoy es un día como muy corriente para mí. Esto se lo puse el domingo, este arreglo. Porque yo venía con un para hacerle un corazón, ¿no? Si es un día muy duro para uno hacerle como que es. Me preocupa, o sea, cada quien con su creencia, su dolor y su pensamiento. Bueno, yo te voy a esperar en la funeraria para que. Voy a poner eso en la funeraria allá de aquel lado. Bueno, bien, adiós. Quisiera que alguna persona tuviera la misma evocación que tengo. Lo que pasa es que Dios le da a uno una sola inteligencia. Porque aquí habemos muchas que rezamos, pero
Me dicen muchas personas como tú, no hay ninguna. Porque eso es un don que Dios te ha dado he a ti. Cumplido contigo. Me dicen a mí las personas. Que nos sigas ayudando. Aquí me aprecian mucho. No nos abandones, todos los clientes me quieren. Le doy gracias a Dios por este día que estamos recibiendo y que la noche llega. Damos gracias por el día que cumplió Él con nosotros. Hoy le pedimos a Dios que mañana temprano nos dé esa gran alimentación que día por día se la pedimos, para que no nos falte el pan de cada día, el sentado en vuestras manos, y siempre que pueda, bendícenos este vacío, este recuerdo que nos dejas para siempre. Años atrás, esto se llenaba, y yo hacía así, yo le hacía con las manos, que me esperaran, pero ya no hay ese amor a esos seres queridos, ya los tienen abandonados. Señor, aquí dejo a todos tus hijos, reúnelos todos, que ya yo oré por ustedes, a las 6 de la tarde pongan todos a orar por todos los que dejan hoy en la tierra. Lo único que le pedimos, por la paz, abajo la violencia, que nos traigan mucha prosperidad, abundancia, no nos abandonen y miran siempre con ojos de piedad. Que sea la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Está servida ella, ustedes también, podemos ir en paz. Los dejo, que tengan una feliz noche. Que Dios me los acompañe y que los cuiden mucho. Ya yo hice oraciones por ellos. Y que Dios los tenga en su santa gloria y oren por todos los que dejaron en la tierra.